Eficientes que soy. Pues, sí, no, ahora. Mirar para acá. Mirar para acá. Aprovechando que estáis todos ya mirando para acá y esto, y que estáis bien ordenados, os voy a dar otra opción para que ordenéis rápidamente. No podéis pararos, pero solamente quiero que vayáis rápidamente corriendo hasta arriba y toquéis la pared del fondo allí del pabellón en todo lo alto. Y que volváis aquí abajo y que estéis ordenados justamente al revés. ¿Cómo al revés? Empezamos por ahí. Al revés. A Nabil allí y Rocío aquí. ¿Sí? ¿Preparado? ¿Quién? ¡Ya! ¡Ya!
arriba, Sara. Hay que tocar arriba. Venga, rápido. Venga, mirando para acá. Sara, vamos, ánimo, tú puedes. Venga, que llega. Bien, así se hace más rápido, ¿no? Así se hace más rápido, muy bien. Pues entonces ahora, espérate que me gusta más mirando para este lado, la luz da mejor, ¿eh? La luz da mejor. Sé que sois muy buena gente, que habéis sacado muy buenas notas en algunas asignaturas. ¿Qué nota sacaste en anatomía en primero? 7. 7. 6 con algo. 6 y 5. Ir concretando vuestra nota de anatomía, Nabil, encima. Pues yo concreta soy 5, pues poned 5,3, 5,4, pensadlo ya, decir. En febrero me lo dicen. ¿En febrero te lo dicen? 8,5. 8,5, pedazo nota. 7,2. 4,9, vamos, 5. Anatomía. 8. ¿Y tú 4,9? 4,993. ¿Y aprobaste? Hombre, ¿qué has dicho, perdona? 8. 7,2. 7,3. 7. 6,5. 7,2. 7. 7,1. 6,6. Pero es concreta el algo. No, no me acuerdo del algo. Bueno, pues invéntatelo y ya fíjalo. 7,6. 6,7. 8,3. 7,2. 5,6. 7. 6. 7,1. 7,6. Muy bien. Pues como sé que sois tan buenos en anatomía y todo esto, vamos a hacer un pequeño repaso, que esto es lo del trabajar el conocimiento significativo, o sea, y el aprendizaje significativo, que seáis capaces de aprender cosas y que valgan para algo. Entonces, os puedo decir que llevo muchísimos años haciendo esto y que todos fallan. Y es una pena. Todos aprobados en anatomía. Bueno, algunos de todos. Pero aprobados en anatomía, y yo lo que quiero es que, a ver si sabéis más o menos las partes de vuestro cuerpo. Podéis poneros más para que ayer tengo que regalar. Entonces, lo que quiero es que cojáis vuestro dedo índice de la mano derecha, lo subís para arriba, dedo índice de la mano derecha, vale. Ahora al revés, índice de la mano izquierda, para arriba. Muy bien. Por ahora esto es más fácil, ¿eh? Ahora podéis coger los dos índices de cada mano y os tocáis la punta de la nariz. A la vez. La punta, ¿eh? La punta no es ni aquí, ni aquí. La punta aquí de la nariz. Es que hay gente que dice poquillo más o menos la punta. Claro. Poquillo más o menos, sí, se equivoca. Dice, no, yo creo que está cerca, ¿no? La punta, perfecto. Muy bien. También vamos a repasar puntos articulares y otras zonas. Por ejemplo, tocaros el lóbulo de vuestra oreja. Algunos quieren el de al lado, pero vamos a dejarlo en la oreja tuya, el índice de cada mano, a los dos lados. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a tocar con el índice el punto articular del codo, o más o menos donde el codo se articula. Bien, mover el codo. Muy bien, muy bien. Ahora el otro. Bien, muy bien. O sea que estáis, os dais cuenta que se mueve, que nadie se toca aquí en medio el brazo. Y ahí no. Poca nota no han puesto. ¿Te puede mover todo así? O sea, por ahora punta articular. Muy bien. O sea, os veo bastante bien. ¿Y seríais capaces de tocar el punto articular del tobillo? ¿De cada lado? Quedaros así, que voy por detrás, que es el buen plano. Muy bien, muy bien. Ahora nos tocamos la punta articular de la rodilla. Rodilla. Muy bien. Pero qué máquina, ¿eh? Qué máquina. Os veo pero fuerte y bien. O sea, ahora el punto articular de la cadera. Muy bien, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Solamente quiero... ¡Nabil, dentro! No quiero que te ahogas, que estamos en un barco. No, seguir tocándolo, por favor. Seguir tocando. Ninguno de vosotros se está tocando... Está estudiando...